Buenos días. Lo primero ya lo hice. He renunciado a un gasto que considero opulento en este momento. Y mi primer proyecto es la banca del vecino. Es un sistema de democracia mucho más directa que el que tenemos hoy. Hay que incorporar a todos los vecinos de Villa Mercedes al Consejo Deliberante. ¿Cómo se implementaría esto? Hay que inscribirse, hay que anotarse, hay que acreditar la identidad con el DNI. ¿Cuál es el tema a tratar para que todos estemos informados? Y el vecino que represente a su barrio va a venir y va a exponer como si fuera otro concejal. ¿Esto tiene que pasar por el consejo? ¿Ya tiene elaborado, ya listo el proyecto? El proyecto está listo y tiene que ser aprobado por ordenanza de este honorable Consejo Deliberante. Bueno, personalmente, ¿cómo lo toma la asunción y ser concejal de Villa Mercedes teniendo en cuenta que su papá ha sido uno de los intendentes de la ciudad? Bueno, sumamente agradecido con todos los villamercedinos y villamercedinas que nos acompañaron con el voto. Con mucha emoción, hoy ha sido un día de muchas emociones. Y realmente lo que me comprometo es a hacer lo que he hecho toda mi vida, es a trabajar como he venido haciéndolo hasta hoy. Por Dios y el pueblo de Villa Mercedes, desempeñar fielmente el cargo de concejal para el cual habéis sido elegida. ¡Sí, juro! Nos encontramos con la flamante concejal Lucía Lacerda. Bueno, Lucía, sabemos que el deporte ronda por su mente y su corazón y seguramente ya tiene muchos proyectos presentados en beneficio de los villamercedinos. Felicitaciones, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buen día, Vane. Bueno, la verdad que muy contenta, emocionada. La verdad que un día histórico para mí, para mi familia, para todos los compañeros. Así que bueno, súper, súper emocionada. ¿Cuánto ha hablado con su equipo para poder establecer ya estos proyectos que están esperando todos? ¿Aquellos que la votaron y los que no? Bien, bueno, yo vengo trabajando fuertemente, lo dijiste vos, Vane, anteriormente, por el deporte, y siempre dije que una de las banderas que quiero colocar en alto en el Consejo es la bandera del deporte, teniendo en cuenta que tenemos los mejores deportistas de nuestra ciudad, tenemos la mejor dirigencia, los mejores profesores de educación física. Bueno, yo soy profe de educación física y bueno, del Consejo me parece que vamos a... Es lo que hace falta, ¿no? Levantar en alto la bandera del deporte, uno de los proyectos. Son muchos, pero por sobre todo siempre dije que escuchar a los vecinos, las vecinas, sus necesidades, sus proyectos, sus sueños y poder traerlos aquí. Felicitaciones y mucha suerte. Muchas gracias. La verdad que muy emocionada en este día y no quiero dejar de nombrar a un angelito que tengo en el cielo, que es Vero, a mi viejo también. Así que bueno, la verdad que muy contenta. Concejal, ¿cuál es el balance respecto a esta etapa de su vida representando a los vecinos de Villa Mercedes? ¿Qué tal? Sí, la verdad que es un balance muy positivo. Se acaba una etapa personal de cumplir una función que el pueblo me encomendó a la ciudad de Villa Mercedes, la cual creo yo que le he cumplido de forma satisfactoria, no solamente por el respaldo que he tenido en las elecciones cuando me he presentado por el pueblo, sino también por las palabras y los elogios que me he llevado de cada uno de los concejales que quedan en este cuerpo, que tienen 2 años de funciones, en una época tan difícil, cuando la construcción política es muy difícil, la construcción humana es muy complicada, y donde parece que uno es mejor si habla mal del otro, que tus colegas concejales, tanto de tu blog como de otros, tengan las palabras que tienen con respecto a mi persona, es algo que me satisface y claramente me llena de orgullo. ¿Qué es lo mejor que ha dejado en materia de ordenanzas para beneficio de los villamercedinos? A ver, creo que el trabajo que se ha hecho es muy importante. Se ha empezado a trabajar una agenda de género que no estaba, se ha empezado a trabajar una agenda de emergencias renovativas que no estaba, se ha creado el beneficio a los jubilados para que paguen menos las tasas, de los bomberos, se ha trabajado con el tema de estacionamiento medido, se ha hecho un trabajo muy, muy importante legislativamente, pero me parece que hoy es el momento de un balance más desde lo humano, de lo personal. El trabajo legislativo ya va a tener el ciudadano la oportunidad de aprobarlo o reprobarlo en las próximas elecciones. Hoy lo que tenemos que hacer es un balance humano, porque antes de que políticos somos personas, y claramente para ser un buen concejal hay que ser una buena persona, si no, no es muy difícil. Por ahí, por la patria, por Dios.
de concejal para el cual habéis sido elegida? Sí, juro. Si así lo no quiero, señor, la parte de Villa Mercedes, señora Virginia Soledad Lucero, juráis por la patria y el pueblo desempeñar fielmente el cargo de concejal para el cual habéis sido elegida. Sí, juro. Gobernador, hoy se celebra la democracia. ¿Cómo lo vive usted? La verdad que, como dice usted, un día de la democracia, un día de fiesta, por ende, para el pueblo. Asumen los electos por la voluntad popular, así que estamos muy contentos de acompañar a todos. Aparte, es una nueva fecha donde se hace el traspaso de los mandatos, que en definitiva es la base de la democracia, que es la periodicidad de funciones. En este caso también alguien de la familia que queda, como todo político, desde su papá y lo que es la familia Mones Ruiz, independientemente de esto, ¿cómo lo vive? Como Mones Ruiz, que uno también más se suma a lo político para Villa Mercedes. Bueno, obviamente que es un gran honor, un gusto y un orgullo también para la familia que una persona más integrante de la familia Mones Ruiz pueda ocupar un cargo electo por el pueblo. Por lo tanto, siempre vamos a estar contentos de ese punto de vista, pero fundamentalmente tratando de que todo lo que hagamos sea en beneficio del pueblo, que ayudemos en definitiva a mejorar lo que sea Villa Mercedes, y siempre vamos a estar presentes para eso. Así que la verdad que le deseo el mayor de los éxitos a mi hermano, ojalá así sea. Bueno, momento especial para la familia, pero personalmente en política, vivir la democracia en el día de hoy con la nueva asunción. Reelegido como concejal de los Villa Mercedinos, ¿cuál es el sentimiento y qué pasó por atrás y qué nos deja para adelante? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, un saludo para toda la audiencia. La verdad que muy felices. Una reelección implica redoblar esfuerzos porque uno viene con 4 años de experiencia y esto hay que marcarlo, ¿no? En los próximos años de gestión acá en el Consejo Deliberante. Una jornada democrática un poco distinta a las que hemos vivido antes. El oficialismo se ha cerrado por ahí en dejar invitar solo a su gente, así que eso ha tenido como de un medio feo, ¿no? Al consejo, los abucheos, pero felices porque estamos celebrando la democracia, hemos jurado 6 concejales, hay un recambio, hay más mujeres. Es la primera vez que creo, si no cuento mal, que va a haber más mujeres y esto me pone súper contento. Jóvenes, tenemos del oficialismo 2 jóvenes que asumen, así que feliz con esta jornada democrática. ¿Qué proyecto ya ronda por su mente en beneficio de los villamercedinos? Bueno, nosotros estamos buscando primero diálogo. Si no hay diálogo no se puede sacar nada. Vos sabés que esto es por votos y nosotros no tenemos los votos. Así que el primer proyecto es diálogo. Yo espero, deseo que el intendente nos reciba, nos escuche. Con respecto a la pandemia, estamos trabajando con el diario del lunes, así que entre todos podemos proponer algo bueno para si nos vuelve a agarrar una cepa o vuelve a ingresar el virus a nuestra ciudad. Proyectos hay infinitos, Vanessa, pero necesitamos el apoyo de todos. A mí me encantaría, por ejemplo, la Avenida Costanera, un proyecto desde hace años que necesitamos en esta ciudad, unir todos los barrios que están contra el hermoso río Quinto. Nuestra costanera es bella y la tenemos que recuperar, tenemos que tener para que la gente ande en bicicleta, en roller, por decirte uno de los tantos que hay. Pero felicitaciones y mucha suerte. Muchísimas gracias, gracias por la nota. Un saludo a toda la audiencia hermosa que tenés. Hoy es un día de la democracia para celebrar. ¿Cómo lo vive usted como intendente de Villa Mercedes? Sí, lo vivimos nosotros con mucha expectativa, también con ganas. Esto es parte de la vía democrática, de cumplimentar todo lo que es el resultado del acto eleccionario. Así que por esto es muy bueno para el sistema democrático.
Dentro de la conformación, ya sabemos, recién hablamos con Lucía Lazarde, nos contaba acerca de levantar la bandera del deporte respecto a los proyectos que ya tienen consensuados para poder establecer los vínculos de la vida saludable de los villamercedinos. ¿Qué opinión le merece esto? Y sí, lo estamos transformando en la ciudad, una ciudad universitaria, turística, deportiva. Piqui, como todo el mundo lo conoce, es una persona comprometida, docente con el ambiente del deporte, y vamos a seguir profundizando el tema, porque para hacer deporte no únicamente pensamos en la seguridad, pensar en la salud, también pensar en la cuestión económica, también es turismo para la ciudad. Cada vez que realizamos actividades importantes, siempre se llena la capacidad hotelera, gastronómica, y también tener políticas sociales importantes que tenga a la inclusión, ¿no?, de las personas con capacidades diferentes, a las personas de tercera edad. Bueno, de eso vamos a apuntar, y bueno, el Piqui es la persona adecuada para sus proyectos. Primero, ¿qué va a hacer como concejal y cuál es el proyecto en beneficio de los villamercedinos? ¿Cómo le va? Buenos días y felicitaciones. Buenos días. Lo primero ya lo hice. He renunciado a un gasto que considero opulento en este momento. Y mi primer proyecto es la banca del vecino. Es un sistema de democracia mucho más directa que el que tenemos hoy. Hay que incorporar a todos los vecinos de Villa Mercedes al Consejo Deliberante. ¿Cómo se implementaría esto? Hay que inscribirse, hay que anotarse, hay que acreditar la identidad con el DNI, cuál es el tema a tratar para que todos estemos informados, y el vecino que represente a su barrio va a venir y va a exponer como si fuera otro concejal. ¿Esto tiene que pasar por el consejo? ¿Ya tiene elaborado, ya listo el proyecto? El proyecto está listo y tiene que ser aprobado por ordenanza de este honorable Consejo Deliberante. Bueno, personalmente, ¿cómo lo toma la asunción y ser concejal de Villa Mercedes, teniendo en cuenta que su papá ha sido uno de los intendentes de la ciudad? Bueno, sumamente agradecido.